todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial. Están acá. Bola. 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 Bola sin. Bola sin. Sin manija. Sin manija. Bola sin manija. Bola sin manija. Empieza ya. Otra 628. Vez. 628. Está en vivo, está en vivo. No sabemos si sigue. Claro. Hay lo que se llama problemas técnicos, que no son ni tan problemas ni tan técnicos, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Estamos, está apuntando a cualquier lado ahí, obviamente. No, no creo que no, Estaba chequeado. Como... Pero mirá ahora cómo está. Ahí, pará. Ahí pará. Estamos. Pésimo. Uno de los peores encuadres que ha hecho el ser humano, ¿no? En su existencia. Uy, pero está muy. Muy sobre. Muy sobre el pucho, ¿eh? Ya que veo, yo te digo. Ahí. Ahí es genial. Ahí está peor que antes, pero. Mejor que ahí medio Jorge ahora. Sí. Esto tiene que estar más atrás, ¿no? Más lejos. Pero bueno, yo creo que ahí. A ver. Ahí. Creo que está bien. Uy, no llega como a ver. Ahí ¿dónde tardé en llegar? Ahí está. Si vos te pones así, estamos perfecto. Listo. Bueno, estamos. Este es el programa número 628 de BSM Radio. BSM significa bola sin manija. Paula, ¿lo sabes? ¿Se ve mejor? No. Apagar. No, lo que podés hacer es. Es muy difícil, ¿no? Apaga eso. No, saluda. Bueno, no saluda, pero. Tácitamente si nos saluda Fran. Sí. Que nos dice, empiece el loco. Tácita de plata, ¿no? ¿Cómo se ve ahora? Y ahora se ve más oscuro. La gente se ha quejado de que se ve oscuro. Sí. No me doy cuenta de qué. Ah, porque está faltando una luz acá. A ver, pará. Pará, a ver. No cambia mucho tampoco. Pará, que... A ver, sí, cambió. Es un poco. Algo cambió. Claro. Igual yo sé que hay gente que se ha quejado de que se ve oscuro esto, pero si quieren luz, vayan a ver un podcast de su... Selva. Ah, bueno, lo mismo. No había podcast en la época de Selva. Tremendo, ¿eh? Sí. Me ponía así como muy relajado. Sí, está perfecto. Mirá cómo estamos ahí, es una imagen. Pero fíjate, ustedes hablaban, en un momento yo cierro los ojos mientras los escucho y en el programa parece que me quedé dormido. Claro. Por suerte fueron 10 segundos y se notó que no me quedé dormido. Que no te quedaste dormido. Por lo menos eso creo, ¿no? Pero bueno, estamos hoy, esto está saliendo en vivo el 30 de septiembre de 2024, sí. Un día único, porque sí. no se repite. No se repiten, es increíble. Sí, es así esto. Y bueno, hay de todo, no sé. Mucho hay un informe que tiene Hyde hace semanas. ¿Cuál? Ya lo hice. El que ya lo hiciste, claro. Que... ¿Lo ponemos a Fran? No. Me dijo que nos mira y que de última manda un audio para. Dale, perfecto. Muchas infos, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Yo tengo resultados de muchos mundiales. Yo tengo. Un resultado, que lo tuve que mirar porque ya me olvidé, de un mundial, no, pero de algo parecido. Yo estuve viendo deporte en vivo, fui a ver creo de handball. Sí, yeah. Verdad, yo me enteré cuando ya había terminado, pero bueno. Sí. Juan. Y creo que prácticamente toda la actividad de contemplar de deporte que hice, salvo... algunas cosas de fútbol y no mucho más. Con televisión vi Liga Turca. Y creo que nada más. Y creo que paro. Ay, no, y viste al Leganés. Sí, el Leganés. El Leganés está. Yo creo que tiene que aspirar
y sentir como un gran objetivo permanecer. Sí, claro, sí, no, claro, creo que nadie pensaba en otra cosa. Pero es más, creo que algunos piensan en descender, pero faltando poco. De descender, o sea, que no estar descendido antes de la, faltando tres fechas. No, yo dignamente, no, no creo para tanto, no creo para tanto, pero sí que está para eso, ¿no? Está sí, 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 sí. Es raro, o suena raro para el que sigue el fútbol, la metodología de trabajo un poco del DT de Leganés, de Borja Jiménez. Uh-huh. Porque le gusta mucho, y está enamorado, o piensa que ese es un método correcto, de el tema de rotar permanentemente los jugadores. Sí. Por más que hayan jugado muy bien el partido anterior, rota permanentemente y el jugador que un día es un titular, el otro ni siquiera entra en un minuto. Sí, sí, más sí. Allá de creo, tener una base. Creo que lo hemos hablado alguna vez, lo decía acá o en privado. Sí. Eso tiene dos caras, como siempre. La de que todos se sientan titulares y la de que ninguno se sienta titular. Sí, sí, es sí. Tan buena como mala. Sí, y además... hay algunas contrataciones un poco más rimbombantes este año, poca, pero hay. Y para el que está acostumbrado a hacer figura, no se conforma con entrar un partido sí y un partido no. Entonces va a tener claro. Que lidiar con cierto CEO, con cierto reclamo de participación. Y, claro. Y no sé cómo lo va. Es un técnico joven, suponemos que tiene el respaldo de la dirigencia, pero no sé cómo lo va a poder lidiar. Ahora, yo creo que hay varios jugadores que ascendieron, se quedaron en el club y que pensaban en estar jugando, ¿no? Digamos. Hay muchos que se fueron, que yo creí que se quedan y no están, pero hay otros que sí, están jugando, hay otros... Bueno, Chico digo, era un titular indiscutido, no, y ahora está en el banco. En la B sí, no, no. Pero yo lo vi. Los 10 partidos que vi fueron los 10 que jugó. Los 10 que rotó y volvió a jugar. Pero no era titular y ni siquiera siempre entraba de suplente. Mirá, no, el titular. Una vez que lo vi, Alega el año pasado lo vi. Había en la posición de él, hay otros cuatro, los otros cuatro estaban antes. También juegan, mirá. No, estaban antes. ¿Antes que él? ¿Cuatro o cinco? Te digo. Bueno, Dani Raba. No, ese es. Sí. Intra. Se saca solo. Y se saca solo, claro. Pero es un poco como el. No, y además en una posición similar a él, un zurdo que juega. Por ahí entró con Cruz que la mete y juega muy bien. Claro. Y... pero Daniel Raba está muy identificado ahora, digamos, ¿no? Ese, más o menos. Ha estado varios años. Sí, pero ya mucha parte de la de los hinchas, de la afición como ya sea, no lo aguanta. No le tiene tanta paciencia. Claro, sí. Claro. No es un Iago Aspas en serio. No, digamos, pero y aparte ha demostrado cuestiones de ego, de no festejar triunfo porque jugó poco. Claro. De irse para un lado mientras todos están festejando otra cosa. Pero bueno, con la vida. La vida, claro. Pequeñas miserias, ¿no? Sí, la vida sí, en sí, comunidad. Sí. Pero bueno. La otra vez le preguntaban a. No recuerdo quién es, futbolista argentino, era que recién retirado o a punto de retirarse. Y con un poco de inocencia le preguntaban cómo era eso de esperar en el banco. Y yo te voy a ser sincero, digo, sí. Lombardi, lo veníamos, lo escuchamos ¿sí? juntos. El que ahora el es periodista. De, sí, cuatro campeón del mundo, que hoy es periodista de Teisep. ¿Campeón del mundo de? Su 20. Ah, tenés razón. Teisep, que no sé si saben que se desguaza, parece. Sí. Parece. Le sacaron todos los. No sabía. Le sacaron los derechos de Copa Argentina y del ascenso. Y se le fueron. Se le 40 periodistas. Y se le están yendo periodistas, pero creo que por eso. No sé si, si claro. Se le fueron o los están yendo, los están limpiando porque parece que. Y es probable que la vendan, ¿no? No, pero decía Lombardi que. Somos seres humanos con nuestra miseria. Digo, yo sí, cuando entra el 4 que me hace a mí no entrar y quiero que no juegue, claro. Digamos. Sí. Y bueno, y seguir lidiando con esas emociones siempre. Digo. Claro. En cambio, suponete. ¿A todos le pasa eso o a los buenos jugadores nada más? Ese sentimiento. No sé.
¿Por qué te lo voy a decir esto? No, no, debe haber algunos que... A todos seguro le pasa. Yo al revés pensaría que a buenos jugadores no les pasa. No, no, a algunos no le debe pasar, pero... Como hay, como en todo, hay gente... Y para el ruido que piensa más en el grupo que en lo propio. O que no le joda porque ahí está... Te lo voy a decir. Que no le gusta jugar tanto como ahora. Te lo voy a decir con otro ánimo, ¿no? Como persona que trabaja en el estado. Si el sueldo es el mismo, estando sentado, mirando ahí adentro... No, no es tan así. El sueldo es el mismo, pero las posibilidades de futuro no. Porque si vos no jugás un año... Probablemente. Sí, no es mucha posibilidad de futuro, ya lo Gareca cuando volvió a entender. Yo ahí pienso que es lo mismo que cualquier trabajo común. Un poco sabiendo que tiene un aspecto más lúdico la profesión de futbolista. Sí. Pero igual, si lo tuyo, lo que estás haciendo es vocacional o te gusta mucho lo que haces, y te va a gustar, vas a preferir. Bien. Y hay mucha gente que, aunque no sea así, no le gusta ganarse la plata sin hacer nada. Sí, no, pero es que igual es hacer, ¿eh? Tiene que entrenar, tiene que... Eso es cierto, porque sí, el trabajo no la gente no ve. Futbolista, eso es cierto. Tiene que hacer que... O sea, y es más, hay un montón de jugadores que los cuelgan o saben que no lo van a poner, que no van a entrar. El tipo todos los días tiene que estar haciendo. Y es muy común, por él, una situación muy común es un jugador que no es crack, que... Pero llega un equipo grande, con todas las presiones de un equipo grande, no lo ponen nunca, y por ahí le sale una oferta de ir a jugar a otro equipo más chico, dice, no, yo me quedo acá ganando bien. Claro, y aparte, no nada, siendo, tuve cuatro años presión, digo. Tuve cuatro, claro. Entro una de las tantas partes. Me pusieron con Argentina porque adelante estaba Puerto Rico. Me lo visualizo ahora a alguien que ha perdido... Por lo menos hasta ahora, que ahora renunció un técnico en Boca, que hace. Debe hacer 20 partidos que no juega un minuto y que antes tenía rotación, que es Hanson. Claro. Claro, le trajeron jugadores nuevos, supuestamente más del gusto del técnico, porque se incorporan, por lo menos la conformidad tiene que haber dado, y nada, no lo usa nunca. Claro. No lo usa nunca. Y yo me imagino que el flaco ahí ya debe estar resignado y... Sí, papá está en una edad donde por ahí no jugar, no tener continuidad jugando, más allá de que entrenen. Sí. Entrenar es muy importante, pero jugar también un poco para saber cómo sí, está. Sí, sí, sí. El tipo dirá, estoy perdiendo tiempo, estoy en un momento donde estoy un año sin jugar y no termino en la ustedes recuerdan, vamos a decirlo con los directores técnicos. ¿Ustedes se acuerdan que a Héctor Cooper lo habían echado, no me acuerdo si de Inter, que tenía 3 años más de contrato y que él no agarraba en ningún lado? Claro, para cobrar el contrato. Justamente porque tenía un contrato que era millonario. Impresionante, millonario, pero bueno, se habían dado cuenta. Igual creo que ahí es distinto, porque no. Son gente más grande, sí, y con un sueldo, digamos, de esto, fijo. No va a variar. Bien, Jumino. Pero escucha esto. Estoy hablando. Cooper sigue siendo DT de selecciones, etcétera. Y esto que te digo pasó hace 20 años. Sí, sí, sí. O sea que todavía. Sí, lo que yo estoy tan seguro es que haya, después de ese incidente haya sido DT de equipo grande alguna vez más. Sí. Pero escúchame esto. Era muy famoso el hecho ese de que lo tentaban y todo. Y de que él prefería eso porque quería seguir cobrando el contrato entero. No. Creo que ahí también hay una cuestión de principio de cierto técnico, es decir, me firmás tu contrato. Pero cuando por ahí no hiciste nada, hay técnico que dice, mira, la verdad no me vas a hacer defender a Cooper, pero quiero decir, de tipo, lo contrataron sabiendo que planteaba ese fútbol horrible y que salía segundo. Hizo el fútbol horrible, salió segundo, le dijeron, bueno, te echamos. Dijo, bueno, acá está firmado que era. Yo creo que Bianchi en la Roma hizo lo mismo, estoy casi seguro. Sí. Me suena que sí, que había pasado. Nunca Madrid en Europa. Claro. Y en los jugadores les pasa lo mismo a veces, cuando no firman un contrato porque les piden y lo cuelgan 6 meses, muchas veces. Antes. Varios clubes se ponen de acuerdo en este no se lo digo. Antes, cuando no había tantos pases al exterior y los pases al exterior.
eran a los mismos mercados siempre, no sí. Que te puedes ir a jugar a Tailandia y ganar bien, sí. A Israel y ganar bien, a cualquier lado. Eso se manejaba en forma mafiosa por los clubes, claro. Decía, claro. No te ficha nunca más nadie. No te ficha más nadie, sí, los, sí. Bueno, Ruggeri es uno de los que reclamó, creo, ¿no? A San Lorenzo. Y hay varios, así, bueno, hay muchos jugadores a Independiente que le han hecho juicio y obviamente en Independiente los odian, pero claro. Reclamaron lo que habían firmado. Además. Bueno, un jugador que hizo eso que estábamos diciendo fue Arda Turán en Barcelona. Ajá. De quien lamenta. Hay una cosa que es muy triste, que es que las últimas impresiones son medio las que quedan en la claro, memoria, ¿no? Entonces lo quieren. Vos le preguntás a Arda en general y dice, nada, sí, nada, que anduvo pésimo en el Barcelona, ¿eh? Es el imaginario que hay. Recordemos por qué lo compran. No, es solo por lo último, digamos. Para el común es lo único que ve. Está bien, pero no, el Atlético de Madrid. Fue una cosa impresionante, era titular al Roleutón. O sea, era raro que lo dejara jugar Simeone porque jugaba bien, digamos, y hacía pausa y no corría, digamos, jugaba como tiene que jugar. Hablando de Simeone, ayer empató el clásico madrileño. Mira, derbi y clásico en este caso, creo que las dos cosas. Las dos cosas. Él en el minuto 95, Angelito Correa. Eludiendo al arquero, no vi nada. Salió justo, evitó el offside y empató un partido. Que dicen que el Atlético lo venía peloteando bastante al Real, pero como siempre, y ¿no? Claro, un corner, una pelota pasada. Y Eder Militao creo que hizo el primer gol y empató Ángel Correa. Bueno, Arda Turán, por esas actuaciones en el Atlético Madrid, es que llega al Barcelona. Y en el Barcelona no le va mal cuando llega. No sé si recordás que tuvo una lesión, eso le impidió entrar en lo que era el equipo que estaba pensado que le iba a empezar a titular. Pero tiene un montón de goles en el Barcelona y un montón de asistencia con Messi. Tiene varias jugadas buenas. Después apareció, creo que Luis Enrique, ¿no? Que es el que lo cuelga. Puede ser. Es verdad que vos como tenés tu... futbolísticamente es un turco. Sí. Para vos Arda Turán es mucho más conocido que para el 99% de la gente. Es como en este caso que hablamos de Hanson. Sí. Es un Hanson del Barcelona. Sí, es un Hanson del Barcelona, exacto. Está muy bien. Está muy bien la. Pero uno. Es un Hanson. ¿Cuándo jugaba Hanson? En Vélez. Es un Hanson, uno siendo el Chávez. Es un Hanson, uno siendo el Chávez. No sé si está bien la analogía, porque en este caso Arda Turán juega a la selección. Claro, sería más una víncula, ponele, pero. O alguien que juega en su selección de titular. Claro. Pero en el Barcelona, entonces, lo cuelga porque no es del gusto futbolístico de Luis Enrique, lo manda a correr, esas cosas. Y ahí, ¿qué ocurre? Empieza a ser resistido, aparte. Bueno, no lo entendían a Arda, claramente, como no entendieron ustedes a Saturno, que también lo canta Marcos y esa cosa. Muy mal cantado. Ahí creo que, claro, hay varios escalones de perspectiva diferente. Sí. Con todo el respeto a la gente de Huracán, ¿no? Saturno era un crack en Huracán, tal, probablemente, eso lo sabrá mejor. Era un burro para Boca. Era el jugador número 100 en importancia. El Chiche Sosa de adentro de la cancha era, o sea, alguien que en equipos chicos deslumbraba, decía, wow, este merece una oportunidad en un grande, y después un grande, ¿puedo decir eso? Sí, lo que no estaba al nivel de jugador. No estaba al nivel de jugador. Y que tenía una única gran jugada, que era la bicicleta, y que encima en Boca no le salía. Yo lo vi jugar ahí, no pasaba nada. Es como si me dijeras, también de Huracán, ¿cómo se llama el que juega para la selección armenia? Sí. Mirá, costó algún pero es alguno probable. Sí, entiendo, es un jugador que hasta puede ser. Uno por ahí fue más que Brian, claro, ¿no? Claro. Marcó una época. Además, si mal no me equivoco, Saturno la rompió en Huracán, en la B. En la A. Claro. Sí, bueno, como decir... Toti Iglesias, que bueno, después... Pero Toti Iglesias es distinto porque el jugador que hace goles es... Claro, primero,
jugó muchos equipos y hizo goles en todos. Sí. Y el goleador contesta con goles, no importa. Claro, pero cuando fue goleador, claro, esa marca asombrosa que tenía, hubo una temporada que hizo tipo 40 goles en 38 partidos, pues la ve. Sí. Y volviendo a la canción de Marco, no es que hacía lujos en Boca y que no los entendíamos porque no gustaba la patada. Es que no hacía nada, se iba solo en la cancha. Se caía y se iba solo en la cancha. Está bien desmitificando la canción, claro, de Marco. Claro, sí, claro. Esto. Bueno, a Raturán entonces, pero ¿qué pasa? ¿A dónde quería llegar con esto? Cuando deja de jugar Arda, en Barcelona, le empiezan a ofrecer, ¿viste? Ah, bueno, ¿por qué no vas a Galatasaray? ¿Por qué no vas a este otro? ¿Por qué no vas a lo que viene el equipo de Francia y todo lado? Dice, bien pedo, tengo 4 años de contrato en, claro, Barcelona. Claro. Según esto, jugó 55 partidos, sí, en el Barcelona, en 3 temporadas, pero en realidad en 2, porque la tercera no jugó mal, claro. Hizo 15 goles y 10 asistencias. No está mal. No está nada mal, no, por eso te digo. Es más, parecen números mucho más tentadores que los que dice respecto al Atlético de Madrid, donde jugó 178, claro, partidos, hizo 22 goles, 7 más que en Barcelona, ¿no? Y 27 asistencias. Habría que ver, sí, hay que ver eso, analizar ahora que yo soy un especialista en estadística. A veces hay que analizar, a veces los números así solos no terminan de decir todo. Por ahí hizo, claro, 3 goles en 2 partidos de Copa España, Copa del Rey contra un equipo de la Sí, serie. Claro. Y ahí hizo 6 y después sí, los 8. Sí, bueno, pero era igual. Era un jugador. Y a él le gustaba más hacer los goles. Esto está malísimo porque ¿qué tiene Galatasaray de nuevo arriba? Ah, los últimos años. No, porque por año, claro, está ordenado por el equipo. Está ordenado por el equipo, claro. No, claro, vuelva a Galatasaray. Sí, entiendo. Está Manisa Sport. Sí. Y acá donde lo vimos nosotros, ¿no? Lo vimos en cancha, claro. Por supuesto. Lo vimos en la cancha de Estambul, bebé. Exactamente. Entró de suplente junto con Adebayor, que definió el partido, sí, con, claro, 2 goles. Gran sí. Adebayor, un Trabzonspor Basaksehir. Sí. Perdón, Basaksehir, Trabzonspor. Contra Trabzonspor, un Trabzonspor deslucido ese día, entrenando técnico. A mí me dejó mucho que desear. Que luego termina saliendo campeón ese año. No te dejó mucho que desear. Claro. No te dejó un poco. Nada que desear. Claro, vos deseabas mucho y no te dio, sí, nada. Exacto. No quedaste deseando algo. Sí, no quedaste deseando algo. Claro. Sí, quedé deseando algo. Quedaste deseando ver algo, pero no te dejó mucho. Pero es rara la expresión ahora. Claro. ¿Cómo es la expresión? No, está bien dicho. Dejó que desear, pero vos decís, dejó mucho que desear. En este caso. Claro. Te dejó que desear respecto a lo que a tus expectativas anteriores, pero para adelante no, sí, te dejó nada. No, que, claro, que yo no deseo nada más. No, pero está bien. Dejó mucho que desear. Yo quería ir a comer a un tenedor libre y probar muchos platos. Probé el primero, me resultó feo. Bueno, me dejó mucho que desear. Igual, tenés razón. Está bien dicho, igual. Bueno, yo, Jorge. A mí, si me contratan en un club y no me hacen entrar nunca, me pagan. Pues, y sí, pues si te jugás, te dan cuenta que es. Además, pero. Claro, sos Raposo. Bueno, estás Raposo ahí. Claro. Pero evidentemente no te encanta jugar al fútbol. Andá chequeando eso. Si me encanta jugar al fútbol, juego con mis amigos, aparte, como hacía Houseman, que venía y jugaba con los amigos en el barrio. No, pero si me gusta querer jugar, pues. Les conté que a Pau se me casi el choco. Sí, 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 sí. Pero le conté. No, ahora, ¿no? No. A mí me asustaría bastante. Me asustaría bastante. Es todo libertador como si cruzara. Pero es un poco así. Y ahí decido hacer una última pregunta acerca de este tema sobre el que estamos disquisicionando. O discurriendo, ¿no? Sí. ¿Qué es este? Esos jugadores que dicen que para ellos el fútbol es un empleo nomás, por ejemplo. Batistuta. Aymar. Lucha. No, Aymar. Mira. No, te gustaba, dijo que era un laburo. Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, que a él decía: lo que me gusta es leer, fútbol no miro ni loco. Dicen, está buscando otro laburo. Se retiraron y están buscando otro laburo. Tengo que hacer comentarios. Bueno. Me voy a comentar.
ahí. Esa, a ese le conviene no entrar. A ningún jugador le conviene entrar, a nadie juega. Sí, no sé, debe haber casi caso. Es que hay mucho jugador que ya está ahí, busca la gloria deportiva. Lo mismo que un jugador amateur que juega por nada, por su placer. Claro. Un montón que se vuelve loco por no ganar, ¿viste? Además estaba pensando... Y hay otros que dicen, no, jugar está... Estaba pensando esto, uno a veces tiene mucho contacto con categorías inferiores, no importa qué deporte, y ve que hay jugadores que no les gusta. ¿Cuándo? No, contacto, mirá. No, en básquet también, el jugador del básquet. Hay jugadores que no les gusta jugar, como que le da miedo jugar. ¡Claro! Juegan y lo sufren, juegan y tienen miedo... En las inferiores. Sí. Bueno, pero ahí hay un mandato familiar. No, pero un jugador que ya llega a primera, ya pasó eso. Es muy raro que siga teniendo ganas de que mejor no me citen. No, pero puede pasar en un equipo con mucha presión, como Boca. Si bueno, el técnico está... Sí, imagínate. Y después jugadores que jugadores que están para 15 o 20 minutos. Claro. Sí. Tenga la edad que tengan, ¿eh? Para 15 o 20 minutos o aguantar un partido en 15 minutos. Sí, sí, sí. Y no están para jugar todo un partido, digamos. Bueno, Argentina antes de Menotti, ¿no? Lo que se dice. ¡Uy! Dice Francisco, Dios, estaba esperando en otro. Por favor, hace rato empezamos. Y además, me fijé que avisó, ¿eh? Sí, el sistema operativo de YouTube avisó. Sí, que claro, el YouTube avisó. Hace 25 minutos empezamos, Francisco. Claro. No tenés reloj. No. Impresionante. Sí, incluso empezamos, vieron que yo decía no empieza, era porque está programado para 1:30 y no era 1:30 todavía. Muy bien. Empezamos y 28. Programón, dice. Programón, muy bien. Yo creo que toda la gente nos debe estar esperando. Que Fran Rebovín lo ponga en 2X y calculo que no va a lanzar. En 25 minutos. Sí, en 25 minutos. Lo hacemos un poco más despacio nosotros también. Claro, pensando en el que va así. Sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno. Hubo un acontecimiento el sábado espectacular, del cual me enteré el lunes, porque... El lunes hoy, a la mañana. Hoy llego al laburo. Pongo el dedo en el ficho por el dedo. No sé, ficha sería de dedo. Ya quedó como ficha. Porque en realidad el señor que recibe tu dato de huella digital tiene una ficha con tus datos así de otro lado. Y está ese, hay un señor en. ¿Señor o señora? Diría que es una señora computadora, pero bueno. Sí, pero le dicen ordenador en España, así que. ¡Claro! Y estaba el señor ahí sentado, un señor que está sentado ahí al lado del blog, y me dice: hola, ¿cómo andás? Hola. Bien, los Pumas, ¿eh? Sí. Y yo me quedé y digo: uy, cierto, ¿cómo salieron? No, perdieron, pero bien, ¿eh? Por 40 perdieron. Por eso, pero jugaron bien, ¿eh? Jugaron bien, dice. Ah, mirá vos, no lo vi. Dice: sí, porque de fútbol mejor no hablar, porque es de Boca, fanático. Ah, porque de fútbol mejor no hablar. Recordemos que tanto Boca como por 40 hemos perdido. No, esto resultó un poco más adultado que 40. Puede ser que pero por ahí vi mal. 70 y pico a 7, pero debe ser mal, ¿no? Vi mal. Hablando de adultado, debido a la famosa estatua, Marcelo Gallardo también se fue con derrota ayer. Sí, bueno, pero en la Copa no. No, el campeonato argentino perdió con Talleres, que es el escolta del líder Vélez. Es decir, que desde el otro gol a semanita este, River pasó de fase en Copa Libertadores. Sí, primero ganó el Superclásico. Ay, ganó el Superclásico. Que no se mandan los dos hermanos River, ganó el Superclásico. Ganó, lo cual ya produjo que Martínez se tenía que vendía un hilo. En realidad el hilo estaba echado, pero no lo querían echar porque era River. Eso se usa también. Y ni siquiera pudo revertir la situación contra Belgrano de visitante. Solo fue mal para Argentina, pero bueno, ya era de tarde demasiado tarde, si se ve. Sí. Y la verdad que el equipo, más allá de los resultados, no jugaba nada, no respondía para nada. Y bueno, ahora todos los programas deportivos con el babero, 72, hablando 65 horas por día, de cuáles son los técnicos candidatos, lo que dicen que sí, lo que dicen que no, las condiciones que ponen, todas cosas muy buenas. Dicen, ponele, Barra Chelotto,
podría venir, pero está viviendo en Estados Unidos y está haciendo una visa que él no puede venir porque si viene se le corta. No, no. Y entonces la esposa lo caga pedo y la nena en el... Hace ya días decían, no, mientras está el Kelme, Barrio Paloto no va a venir nunca porque ahí los egos y todo. Y hay una que empecé a escuchar que es, aunque lo desmientan desde Boca, o sea, nosotros vamos a inventar lo que queramos, no lo van a aceptar, pero se está hablando o se va a hablar de todo. Hablaban de Bianchi, de manager y Domínguez. Sí, sí. Errón, que iría solo, pero otro decía que no, que por ahí agarraba Junta, como ya para darle tú un sí, más. Sí, sí, sí. Mil versiones, todo. Mil versiones, ninguna debe ser verdad, o una, sí, una al final va, van a pegarla. Salvo que vuelva por ahí vuelve en Almirón. Claro. Sí, o, van a nombrar tanto que uno va. Facción. Uy, tenemos una voz. Tenemos gente, voz en la ventana. Tenemos público en la ventana. La nieta contra el vidrio. Exactamente. Saludos a Scioli, ya que estamos. Sí. ¿Qué puesto que quiere traer la Fórmula 1, Ah, sí, ministro sí, de deporte. Sí, que bueno, sí, yo ya dije que tenía que tener la Fórmula 1. Lo hablamos en el último programa, hablamos del circuito cachequero. Sí, donde se veía todo. No hubo Fórmula 1 este fin de semana. Tampoco habrá este que viene. No, eran tres semanas de. Sí, de Hiato. ¿Dónde se juega? Austin. Austin, Texas. ¿Cómo me gusta Austin, Texas? Y después viene Brasil, que. Vieron que en Sao Paulo ya hay mucho paquete turístico vendido de acá para la Fórmula 1 con Colapinto en Sao Paulo, sí, que es una gran idea. O sea, yo en este momento no económicamente estoy muy lejos de poder hacer eso, pero si estuviera bien... Claro, si te sobra o si la tenés... Si me sobra... Sí, eso lo podría decir para cualquier cosa. Sí, ir a pasar el fin de semana al Vaticano, por ejemplo. Sí, claro, sí. Entiendo lo que decís, pero con ese criterio hubiésemos hablado lo mismo de ir a Singapur a ver la Fórmula 1. Claro, se habla. Es como más barato. Claro. Es más barato, está más cerca, sí. Menos de un día. En auto. Con dos días en auto, ¿no? Vamos. En el auto de Colapinto. El de Colapinto es un día solo, creo. Sí, pero no puede ser. No, pero puede llevar. No puede arrastrar una casa rodante. No estoy seguro si lo permite el reglamento. Arrastrar un casa rodante con un rumor. Bien, claro. Bueno, ya hay, porque he visto. Carreras de coches con casa rodante. Hace poco vi una que es la carrera más física que vi en mi vida, que era motocross pero con sidecar, sidecar literal. Pero cross sí, a los saltos así, todo calle de tierra. Se quería matar al el de atrás se va tirando, se va inclinando para uno y otro. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que había carrera de moto con sidecar que tiraban todo? No, pero acá peor, porque imagínate el rally, tipo rally, creo que hace una curva tremenda, el tipo casi va acostado raspándose con la tierra, es bonito. Bueno, hay novedades, está el director técnico de Williams, está haciendo lo posible para que lo contrate Sauber a Colapinto en 2025, pero con una cláusula que si se va alguien de Williams, no, incluso durante el año. Sí, por eso, repescarlo. Claro, repescarlo, pero no, estás a préstamo y en 2026 volvés, sino que si algo no funciona, Checo Pérez. Que no es checo, es mexicano. No, no claro. Hay un rumor con Checo Pérez y Colapinto, ¿sabían, no? No. Pero bueno, es privado, porque no hay que hablar cosas privadas. Ah. No, claro. No, a nos saluda Z Román, que ¿habrá? Se hace bola, dice. Habrá. Cuento la joda. Hay unos videitos donde él está hablando con Colapinto. Creo que la primera de las entrevistas que dio post carrera, la primera que fue Imola. Sí. Está Checo Pérez al lado mirándolo como habla y lo joden con que tiene carita de enamorado. Porque es real, está mirándolo así como medio embobado, pero debe estar muerto después de la carrera. Sí. De haber corrido y. Claro. Sí, y habrá en Chequia. Alguien que se llame mexicano Novotny, por ejemplo. Puede ser, Pregúntale a Vic.
Claro, a ver si hay alguien que se llama el mexicano. Es verdad. Hablando de mexicanos en Europa del Este, creo que ya hemos hablado alguna vez de esto acá. Tema que al cual fue introducido por el querido Esteban, no sé el nombre ahora. Esteban, un amigo de la casa, muy amigo de toda la casa BCM. ¿Ustedes conocen lo que es el Jumex? No, el jugo. Es parecido al jugo, pero es con Y. Jumex. No. Instamos a que quienes nos estén escuchando en este momento googleen Jumex. ¿Sí? Entonces se van a encontrar, hay un álbum que sale por excelencia, que tiene a un extraño mexicano. Resulta que en la época de, esto no es Checoslovaquia, sino Yugoslavia, viste que el mariscal Tito, su extraño alineamiento, esto, lo otro, promueve, para no quedar tan pegado con Rusia, porque él quería como despegarse y ser algo más único, promueve que la gente mire mucho a la revolución zapatista de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y entonces, él pone guita para que culturalmente pasen películas de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasa? La gente de Yugoslavia, para los más jóvenes le estamos diciendo que Yugoslavia sería como mezclar a Montenegro, Serbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, no mezclarlo, sino Macedonia del Norte. Sí, eso es lo que pasó con Pangea, digamos. Claro. Unirlo, ¿no? En un solo país. Sí. En un solo país. Con mucho talento deportivo. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? La gente empezó a cantar esa canción. Claro. Son covers. Claro. Y entonces surgió un estilo musical llamado Jumex, que tiene una cantidad gigante de discos, que ahí te voy a mostrar y le voy a compartir a la gente alguna ahora me sale cualquier cosa, hijo de puta. Perdón por las palabras, Vamos a poner récord. El que pusiste con... No, lo había puesto bien, pero acá está. ¿Sí? Este es, por ejemplo, uno, Rasmus Braca, Ulich Lubomir y Paloma. ¿Sí? Balada o tus nombres y gozo. Qué guay. Que le vamos a mostrar a la gente acá. Ah, igual andás a ver si se ve bien. Yo te digo si se ve bien. Claro. No, yo también te lo digo. Yo mismo que acá ya se ve bien. ¿Y qué eran? Eran yugoslavos. Alargalo un poquito. Ahí está. Ahí, perfecto. Yugoslavos haciendo rancheras, cielito lindo, las mañanitas, espectacular. Todo con la instrumentación mexicana, cobereado en idioma en serbocroata. Lo traducían. Sí, señor. Y de a poco empezaron a fusionar con sus mismos instrumentos. Después podríamos despedirnos con el cielito lindo en su lugar. Sí, ya lo voy a ir buscando. Andá buscándolo para tenerlo. Dice Zeta Román que llevó la remera de BSM al evento de Rufo. Quiero decir, yo me enteré con el hecho consumado ya. Yo también. Vi fotos y cosas. De hecho, además no sé qué es. Es una palabra extranjera, ¿no? Que termina en Y. Superfly. En ese, eso. Yo no lo quería decir. ¿Y qué tiene de malo? Ahí, no, derecho. No estaba enterado y me enteré ayer. El otro día mandé, no sé si vieron. Un chico luego me dice: estuve en el evento de tu amigo, de Rufo. ¿Quién es el Superfly? ¿Y qué es eso? Que nos cuente un poco de qué se trató, porque no tengo idea de qué. Ni nos invitó, ni nos dijo. No sé si lo vieron a uno que tuiteó que pasaba Rufo caminando. Sí. Y bueno, si no me equivoco, es en la esquina del lugar donde se hizo. Claro. En la esquina del CCC. Del C. Sí, ahí Dorrego y Correa. Fran le contesta que vio fotos y le dijo Rufo respecto de la primera. Y nos tira un chiste. Zeta Román dice: Colapinto y Tetaborro, enemigos a muerte.
O una buena dupla, tal vez. Sí, sí, sí. Tripla, no sé cómo se dice. Tripla, ¿Por qué? Si son dos. Una cola y dos fetas. Claro. Ah, claro. No, pero es teta, boludo. Le deja, lo deja tipo Amazon, claro. Tipo raro, Amazon. Raro. Si no sería teta, boludo. Es raro, es raro. Bueno, yo decía que hubo muchos mundiales en estas dos semanas. Sí, sí. Uno por excelencia, ¿no? Porque sobre todo no está yendo bien. Uno que se está desarrollando todavía, te referís al Campeonato Mundial de Futsal. Nos metemos con eso, ¿crees? Dale. Campeonato Mundial de Futsal masculino en una de sus modalidades o asociaciones. Es la de futsal. Que es la de que está regida por la regida de la FIFA. Se llama, ¿no? Futsal, la otra es sí. Fútbol de salón. Bueno, ahí Argentina sorteó sin, más que sorteó, lo jugó, ¿no? Sin problemas la fase de grupo, ganó sus tres partidos. De hecho, al segundo en la tabla le ganó 7-2, que fue Ucrania. Ya estamos en instancias de cuarto de final. Sí. Mañana juega Argentina, si mal no me equivoco. No, no. Argentina jugó hoy, ya ganó. Ya jugó. Era hoy con Kazajstán, 6-1. Sí, ¿no? Quedó, pasó a semi. Exacto. Mirá, y Francia le ganó a Paraguay. Paraguay es potencia en esto. Claro, y Argentina juega semi contra Francia. Mirá vos. El batacazo acá lo dio la República Bolivariana de Venezuela. Sí, sí. Le ganó, no sin polémica, según lo escuché, a España. Sí, 2-1. Parece que fue un gol de volea de Venezuela que pegó en el parante de atrás y no se lo querían dar. Porque decía que había sido palo. Y no sé si lo pensaron o qué. Y le ganó 2-1 al candidato, a España. ¿Argentina es el actual campeón mundial de esto? Creo que no. Había sido campeón, pero creo que ya no. Ahora lo fijo rápido mientras... Por favor, andá, decinos el historial. Otra sorpresa es que Kazajstán eliminó a Portugal en octavo de final. Y por eso llegó a enfrentar a Argentina hoy en los cuartos, ¿no? Los otros cuartos de final, Brasil le ganó 3-1 a Marruecos. Ah, hubo otra polémica, que Francia creo que se dejó perder con Irán, si mal no me equivoco. Sí, Irán, alevosamente. Yo lo para elegir el cruce y no enfrentar a Marruecos. Una vergüenza eso. Y entonces decíamos, Brasil le ganó a Marruecos 3-1, todo esto cuarto final. Ucrania acabó con el sueño venezolano y le ganó 9-4. Podemos creer que el día le ganó 4 a Ucrania 7-1. Sí, sí. 9-4. 9-4. Pero estos resultados son a veces mentirosos. ¿Por qué? Recuerden que está la regla de que uno puede sacar, es lo que pasó con Argentina-Ucrania en definitiva, puede sacar al arquero para poner otro jugador. Y a veces comen mucho goles. Y jugado por jugado, claro, o sea, hacen goles de lejos que abultan el resultado. Francia-Paraguay, como decíamos, ganó Francia 2-1 y Argentina le ganó 6-1 a Kazajstán. Espectacular. Las semifinales que se van a jugar el miércoles 2 de octubre a las 12 del mediodía, a las 12 a la misma hora, mira vos. Qué raro. Son Ucrania-Brasil y Argentina-Francia. Ucrania, qué bárbaro. Bueno, te cuento rápidamente, a ver, en la historia. Sí. Palmares. Perdón, para terminar con este mundial. Y la final es el domingo 6 de octubre, también a las 12 horas. Este domingo, claro. El miércoles la semi y la final el domingo. Espectacular. Nos contesta Z Román mientras te cuento. Uno busca Festival Superfly de 20 a 4 a.m. Hubo bandas indie por 4, Boliche, Cachengue, me quedé jugando al Metegol. Espectacular. Completísimo. Bueno, les cuento. Hubo 3, 6, 9 mundiales anteriores al de está jugando. Claro. En el primero salió campeón Brasil, en el segundo también, en el tercero también, en el cuarto y el quinto España, en el sexto y séptimo Brasil, y en el 2016 en Colombia salió campeón Argentina, le ganó a Rusia la final. Y en el 2021 en Lituania salió campeón Portugal, ganándole la final a Argentina.
Ok, por lo, se está con lo cual, evidentemente, Argentina es potencia en esto, ¿no? Sí, recordemos que es campeón mundial y varias veces en la otra oleada, donde también es potencia Paraguay. No sé en ese cómo está. Pero bueno. Bueno, eso lo que tiene que ver con el mundial de los mundiales que se. ¿Qué otro mundial hubo? Yo le digo mundial, pero en realidad es un mundial, pero ellos lo llaman Olimpiada. ¿Mira? Sí. Que es la Olimpiada de Ajedrez. Mira. Que se disputó también en unos países. Sale mucho ahí, algo así. Se juegan 11 rondas, lo explicamos la otra vez, y van jugando entre estos por países. Creo que hubo un total de 100, ya te digo, perdóname, porque tengo los, ¿cómo se dice?, los resultados finales. Jugaron un total de 197 países, entre comillas. Oye, porque hay tres más, por ejemplo está la representación de refugiados, por ejemplo Argentina le ganó a la isla de Man, pero también estaban las otras islas del canal. Guernsey, Guam, te digo si está, no lo veo. ¿Sark? Bermuda, jugó Guernsey, está Djibouti, qué bueno Djibouti, Bután, bueno, el mundo representado en esta Olimpiada, tendría que jugar 64 participantes, sí. Así, ¿no? El casque, ¿no? Se juegan 11 jornadas, la primera es por sorteo. De hecho, por eso Argentina jugó con Isla de Man en la primera fecha. Y luego uno se va cruzando con los que están en una posición similar, ¿no? Y no puede repetirse el rival, pero como son 11 jornadas, enfrentás a 10 rivales más o menos de tu mismo nivel siempre. El campeón, ¿quién es el campeón mundial de ajedrez para ustedes? Y para mí tendría que ser. ¿Para qué voy a poner? Para mí, Azerbaiyán. Claro, les tengo que aclarar acá que, como es un mundo de mierda este, Rusia no está. Tampoco jugó Rusia, ¿no? Azerbaiyán, digo yo. Y yo digo Estados Unidos. Estados Unidos fue segundo. Azerbaiyán, octavo. Mira. Uy, ahora. Con 4 puntos de diferencia, ¿no? Italia. No es difícil porque se emparenta el ajedrez a la matemática, ¿no? India, mirá, claro. Y aparte es un juego indio. Es más, de hecho, claro, era la segunda pista. Tengo entendido que entre los 10 mejores hay un par de indios. Claro, estaba el famoso Vishwanathan Anand, y ahora hay muchos campos también. Y Chile también. India sacó 4 puntos de diferencia, que es un montón. Imaginen que del segundo al sexto tienen todos el mismo puntaje y después hay coeficientes ahí de que los desempató. Claro. El segundo fue Estados Unidos. Turquía. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue a Turquía? Mirá, a ver, que se me ocurre. 25. 19. 12. Mirá. ¿Argentina? Ahora tengo que informar. Quería ver si había. Argentina 37. Claro. Igual que Brasil, que figura 36, pero con los mismos puntos. Claro. Chile, mismos puntos, 40. Cuba, un punto menos, igual que Uruguay. Cuba siempre fue bueno, pero viste que está en franca baja en todos los deportes. Sí. Cuba. Los 10 primeros. India, Estados Unidos, Uzbekistán, China. China. Serbia, qué costazo. Armenia, Alemania. Salieron a tratar de Armenia. Armenia, Alemania, Azerbaiyán, Eslovenia y España. Muy bueno. ¿Sí?
Y ahora a Perú, ¿cómo le va? Bien. ¿Está Perú? Bien. Me interesa porque cuando mi hermano era chico tenía un profesor peruano de ajedrez que se llamaba Filemón. ¿Filemón? Filemón. ¿Y Mortadelo estaba? Yo le decía siempre esa pregunta, digo, y Mortadelo es el que te enseña a jugar a las damas. Ahora no me está abriendo. Pero bueno, asumimos que debe haber andado. Hay que hacer una aclaración. ¿Esto qué categoría es? Ni idea. Amateur. ¿Por qué juegan acá y no juega? No. Parisnikov, Karpov. Porque ahora les voy a leer lo mismo, las posiciones sí. De las Olimpiadas de Ajedrez femenino. Bien. ¿Sí? Pero este no es masculino. Mixto. Es abierto. Ah. Puede haber integrantes femeninas dentro del equipo abierto. Y me preguntás, Perú. Sí. Perú. Es 50, un punto menos que Argentina. Mirá. Igual que Uruguay y Cuba, un punto, pero menor que Argentina. Eso es el masculino. Es lo que acaba de decir. Es el abierto. En las mujeres. O sea, hay abierto y solo mujeres. Claro. Boludo, pero bueno. Sería el abierto. El absoluto. Pero después las mujeres hacemos jugar sola para que jueguen entre ellas. Claro. Para que una mujer gane algo. No, boludo. Para que se crucen entre interpares. Claro. También ganó India, con menos diferencia. Y segundo el local, Kazajstán. Mirá. ¿Sí? Tercero Estados Unidos. Argentina, mirá vos. ¿Cómo nos fue? Muy bien nos fue. Terminamos décimo primeros a 3 puntos. De ¿Tengo Candela Francisco ahí? Y te digo... Te digo ya. Mientras les cuento que Juana Rueda, la alter ego no se dice, no. La enemiga inferiores. Sí, némesis. La némesis de Rueda. De Francisco volvió al handball el fin de semana pasado. Mira. ¿Quién? Juana Rueda. Juana Rueda, la ex rival acérrima de Candela Francisco. Mira. Como yo dije, tiene una hermana Candela y una hermana Francisco. Tablero 1, Francisco Huecamburu, Candela B. Candela. Sí, claro. Tablero 2, Campos María José. Tablero 3, Borda, Rodas, Ana Paola. Ana Paola, todo junto, S. Y tablero 4, Sarkis María Belén. Mira, una Armenia. Mira. Eso es lo que tuvo que ver con lo que yo digo del mundial, el ajedrez, ¿no? Este chico Facundo Francisco Felipe Oro. Oro. Facundo Oro, Efe Oro. Fue de espectador nomás, no fue incluido. No, jugueteó un poquito ahí. Sí, tocó alguna piecita, tocó, seguro le debe haber ganado al campeón y todas esas cosas. Pero si querés, yo te leo quiénes fueron. Los ¿cómo se llama? Los representantes argentinos. Acá me salen 4, seguramente hay algún suplente. Peralta, Fernando Peralta, Leandro Crisa, Diego Flores y Tomás Sosa. ¿Sí? Tremendo, porque haciendo no sé qué. Bajando, subiendo el. Climatizando más sí. Adecuado. ¿No tienes calor? Bajando la temperatura. Si querés cambiamos, porque acá me está matando. No, esto es lo que me da calor. Claro, acá te hago una camisa de chin. Yo estoy bien, pero pegado. Me está pegando de derecho. Sí. La espalda. Sí, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con el mundial de ajedrez, como le decimos nosotros. Muy lindo. Gracias a Carlos de Frío. Y tengo otro mundial más, ¿eh? ¿Otro mundial más? En realidad son 2 porque es masculino. Aquí sí es masculino y femenino. Y les tengo que decir que en ambos casos perdimos la condición de campeón del mundo. Oh. Que éramos hasta...
que se disputara esto. Hablo del hockey sobre patines. No. Disciplina cara a nuestros. Éramos preferencias. Mujeres en ambas categorías. En hombres y mujeres. ¿Perdimos las dos? Perdimos en las dos. En una perdimos la final contra el representativo de España. Está escribiendo Marco, seguramente va a venir una puntada para mí. Sí, no, creo que entró más tarde, si no. Pero ya lo debe haber escuchado en dos por, ya no sé. Sí, ya debe haber escuchado. Sí. No, lo que acaba de decir es que los cubanos, lejos de caerse, como vos decís, Dairon Robles acaba de marcar el nuevo récord mundial de los 110 metros vallas. Lo que no se fijó Marcos es que esto que googleó dice 12 del 6 del 2008. Espectacular, lo cual confirma lo que vos decís, en lugar de ser el quinto en la primera, ahora es el 43. Hay que ver, esto, Marcos, ocurrió 2008, o sea, no existía bola sin manija todavía. Espectacular, muy bueno. Y nos manda otra. Ah, por Rosar, que dice que lo descalificaron un cubano por rozar con la mano a un rival. Agarrar, dice el link. Pero bueno, sí, está bien. Claro, dice agarrar todo el tiempo porque es más ganchero, ¿no? Justamente decir agarrar. Pero después dice, el atleta cubano, récord de los 110 metros, con las vallas, rozó, entre comillas, lo cual también le da un tono picaresco, ¿no? La mano del chino Liu Xun en plena final, lo que perjudicó al asiático. Porque claro, el asiático, digo, me agarra la mano. Si era un indio no pasaba nada. Claro. Pero claro, era chino y el chino medio se sintió intimidado, ¿no? No, no sabía qué estaba pasando. Es malo, era acusado de puto. Seguro. Además también puede pasar que cuando vos le agarrás con la mano a un cubanito, te manchaste, que te da la mano picoteada, ¿no? Eso, más que mancharte, lo más feo es que te queda pegoteada. Te queda como inhabilitada la mano. Bueno, ¿saben que en esto del hockey sobre patines hay Mundial A, Mundial B, ¿no? Sí, porque hay distintas categorías y hay una suerte de ascenso y descenso. Se ha jugado un montón. El campeón, como dijimos, vamos en la parte masculina primero, era Argentina, que le había ganado a Portugal la final 4-2. En el Mundial que se había jugado en 2022 acá en San Juan, ¿sí? Que es la provincia por excelencia junto a Mendoza, donde se practica este deporte. Esta vez perdimos 2-1, buscamos desesperadamente el empate, vi los últimos minutos nomás, no en vivo. Perdimos con España, ¿sí? Que es el que más títulos tiene. Por lo que veo, Argentina tiene mucho menos títulos de lo que creíamos. Mirá, tiene 6 títulos contra 18 de España y 16 de Portugal. Es que tuvo algunos en los 90 o algo así, que nos hizo en los 80, que nos hizo crear como años. Y recordamos que también, sobre todo los chicos jóvenes, ¿no? Que eso tal vez no lo han vivido cuando eran chicos, los que hemos ido a clubes de fútbol importantes, como clásicos, por lo menos en Capital Federal, donde no es un deporte súper popular. Casi todas las canchas de fútbol de Boca, Independiente, Boca Racing, no sé, Platense, sí, seguro, Platense, tienen canchas de hockey. Y yo en Jebal, Argentino Junior. Iban todos esos equipos. Eso era como un deporte, chicos, evidentemente muy popular. Sí. Más allá de que no era popular, era una cosa que uno veía pibes patinando con un palo. No, pero se veían. Pero uno compraba patines con 4 patines en ese momento. Como cuatro ruedas. O cuatro ruedas. Sí, es el único que había. Claro. Entonces ahora también, ¿tiene 4 o 5? No, pero en línea, en línea. Claro. Sí, es otra modalidad. Estos son en 4. Hay 2. Estos son en 4. Sí. Y los grandes acá son España, Argentina, Italia y Portugal, ¿no? Sí. No hay muchos equipos que jueguen. No. Hay, pero. Claro. Sí, pero por eso hay un Mundial B también. Son pocos que son buenos. Francia se entreveró en las semifinales de los dos anteriores. Ya en esta no. Y en el femenino perdimos. No, ni siquiera llegamos a la final. Pero bueno. Lo que pasa es que depende del cruce que te toque, ¿no? ¿Viste? Y una leona sobre ruedas no es muy hábil. Es cierto eso, es cierto. Veníamos de ganar de 3-0 la final de España en San Juan. Y ahora esto se jugó en Novara este año. Y
llegamos a semis y ganamos el tercer puesto al ganar Novara. ¿Dónde le da Novara? En Italia. ¿Novarecio quiere decir? ¿Es el gentilicio de Yo Novara? Yo tengo un amigo que se llama Novara, sí, pero Novarecio no sé, sí, siempre. Puede ser. Puede ser. Porque me estoy quedando. Ya te lo saco. Entonces, sé que se mueva, entonces España, para 30 segundos. España le ganó la final a Portugal y recuperó tras el campeonato de Argentina porque venía de ganar 3 seguidos España, ¿sí? Acá claro. El que se entreveró en los mundiales anteriores en las semifinales fue Chile. Mirá. Pero también dominan España, Argentina, Portugal, Italia. Chile ganó Suiza también, por lo que tenía buenas series de mujeres, ¿no? Pero en varones tenía. Suiza lo que hace es a veces jugar el A y a veces baja al B. ¿Sí? No sé si están los datos del B. Ah, sí, acá está Estados Unidos. Mira, Chile ganó el Mundial B en este año. Le ganó a Inglaterra la final. Mira. Y otros que están ahí son Colombia, Estados Unidos, Suiza, por ejemplo, fue cuarto en el anterior, así que está un poco más relegado. Macao juega, Uruguay. Y Macao es, ¿cómo es? Colonia portuguesa. Sí. Tremendo. Claro, juegan como sus originales. Claro. Che, dijimos, perdón, terminó. Creo que no tengo más mundiales, sí. Bien. Empezaron todas las copas. Empezó la Europa League esta semana. ¿Viste que? ¿Esta semana o la? No, esta semana. Ah, mira. La anterior empezó Champions solo. Sí. Esta vez hubo solo Europa League. Y va a haber otra semana, que no sé cuándo es, que hay solo Conference League. Que ahora es con formato, por lo menos. Está buenísimo. A mí me encantó. Las con tres. Formato de liga. Vamos a ver, es raro, pero qué sé yo. Está re bueno. Y no se desciende, no es que el tercero de cada grupo clasifica para. Ah, grupos. No bajás, claro, no bajás a la otra. No hay grupo. No hay grupo. Hay 12 que quedan eliminados de la liga directamente, y luego tenés 8 que clasifican para octavos de final. Y la tabla es única. Es una única tabla. Sí. Eso me parece pésimo, re contra antideportivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar contra el Bayern Múnich que contra el... Vas a jugar contra todos. No. 8 partidos. No. Es por grupos. Son 8 partidos. No es por grupos. Vos decís, no es lo mismo jugar contra el Bayern Múnich que... Contra el Inter. Contra el Inter. Entonces, ¿qué pasaba antes? Cuando eran grupos... Porque hay no hay grupos, pero hay bombos. Claro. Pero cuando era con grupo, si no estás en el grupo del Bayern Múnich, no jugás contra el Bayern Múnich. Es como si hubiese grupos, pero cada otro grupo de acuerdo al resultado. Sí, sino, claro, pero los mismos partidos. Es similar porque en algún punto hay grupos encubiertos, pero hay una sola tabla de posiciones. ¿Qué hace esto? Que, bueno, tengas algún motivo, alguna chance más tal vez de clasificar. De ¿sabes cómo algo, es? Es como si el campeonato terminara... La fecha 8. En la fecha 8. Claro, sí. Si como va hasta ahí, bueno. No, pero hay claro, ahí decías, vamos, carajo, clasificó Platense. Tuvo la suerte de no jugar ni contra Boca, ni contra la Liga, ni contra el Boca. No, porque hay bombos. Hay unos bombos de la... Hay bombos del sorteo. Está medio... Hay como 8. Está repartido. Pero bueno, no sé. Es raro. A ver, pero también... No hay justicia deportiva ahí. Sí, porque dos grandes te tocan. Siempre. Está bien, pero por ahí justo uno de esos grandes ese año. Lo mismo que los ricos, papá. Sí, pero jugaba contra todos en el mes. El año pasado, Manchester United quedó cuarto en su grupo de Champions League, siendo basculeado por Galatasaray dos veces y por el otro equipo, el Copenhagen. El Copenhague. ¿No? Con lo cual quedó cuarto afuera de todo y supuestamente era candidato a ganar el grupo, ¿no? Había tocado Bayern Múnich y Manchester en el mismo grupo. Bueno, esta vez también te toca jugar cualquier equipo. Si no le toca jugar contra dos grandes es porque ya es uno de esos dos grandes. Claro. Y le tocan otros varios equipos más, mucho más que antes. Le tocan 8 partidos.
Y después de ahí, los primeros 8 de todo. Por ahí es justo, pero no me parece equitativo. Es raro. Es raro, pero esperá, igualmente, si vos ahí ganaste de casualidad, sí. Después tenés que enfrentar, no es que terminó ahí y sale el campeón. No, es el otro, lo mismo. Los 8 primero van a. A esperar a octavos de final. Y después hay un 16avo entre los otros. Del 8. Noveno al 16 para abajo. Claro. Bueno. Y bueno, Galatasaray arrancó muy bien, en 3-1 al PAOK griego. O sea, le quiere el partido fácil, digamos. Es una copa que nadie quiere jugar. No es un. Sí, claro. La B de Europa se llamó. La Conference la inauguraron diciendo eso, la B de Europa. La Conference es la B. Porque en Europa tienen la A siempre es la B. Claro. La Real es la B. Fue el playoff por el tema de los coeficientes. Quedó afuera con Young Boys. Este año sí, el que gana va a grupos. Va a Champions. Pero bueno, le ganó a PAOK. Tremendo, jugando muy bien. Y eso es lo que hemos visto. Acá Marco nos dice que cuando Antonio vio la nueva Champions dijo: es una cagada, la voz de las nuevas generaciones. Todavía no la vio terminar. Decirle que tiene que ver, que lo quiero ver a ese Antonio decir lo mismo cuando queden dos fechas y todos estén jugando por todo todavía. No va a pasar, pero va a pasar. Porque ya de por sí, la Champions empieza en octavos. Bien. ¿Qué voy a decir? Que gracias a eso. Sí, lo que vi que hubo en Champions. Sí. Resultados muy abultados. Sí. 9-0, 7-2. El Bayern Múnich metió 9 goles. Bueno, Arbellitas en Europa League le ganaron 4-0, el Ajax, y eso fue culpa, eso motivó que Okamuro empezase con una rotación. ¿Quién es Okamuro? El técnico del Galatasaray. Y por eso ya sabe que no. Bueno, está jugando la liga con mitad suplentes y mitad titulares. ¿Eso es el paraguas por el 3-3? Sí. Tremendo. Y ahora se juega, el jueves, Galatasaray. Sí, según nos dijo alguien que sabe bastante de fútbol turco, que se llama Jorge. Sí. Le fue bien, ganó 3-0 con los suplentes y perdió 3-0. Sí, con los titulares, están cansados. Sí. Jugaron un ratito. Pues sí, sí. Tremendo. ¿Y cómo salió el Fenerbahce? Ganó 2-0. Y queda un punto ahora. No, 3 puntos. Tremendo cómo te pase con más jugador. Sí. Uno de los mejores puntajes de la fecha. Segundo o tercero de la fecha. No, ¿viste? Sí, hay un par que hicieron más. Yo sigo bastante bien arriba, sí, ¿eh? Yo bajo del quinto, séptimo. Pero bueno. Y esto, no, el Fenerbahce jugó un muy mal primer tiempo. Muy mal, pero tremendamente malo. Parecía. Cuanto más reforzar la idea de lo mal que jugó, menos horrible es. Parecía que se lo iba a comer a Talyaspor, pero nada, después tiene más oficio, logró ganar relativamente bien, digamos. Ganó bien. Y hoy ganó. Sí, el Galatasaray, sí. Y Beşiktaş hoy ganó muy bien. Con dos goles de Ciro Immobile. Mirá. Que. Es muy móvil. Se ven que pronuncias en turco. Muy móvil, gracias. Lo dijo el Ciro Immobile en turco. No. En turco le dicen Immobile. Eso es italiano. Lo dicen cantando, la verdad. Immobile. Así lo dicen. Que para mí va a ser el goleador de este torneo. Ah. Y Beşiktaş es el candidato para mí a llevarse. No creo, pero te podría. Viste quién es el DT, ¿no? Es uno muy caro a tus afectos, calculo. Y caro de ese cualquiera, parece, porque cobra. ¿Quién es el técnico de ese? Es un holandés, a ver si lo sacás.
Rijkaard. No, Rijkaard ya fracasó en Turquía. ¿Koeman? No. Ayer vi que uno, Roy Mackay, está de ayudante de Ten Hag en Manchester. Mirá, de Ten Hag, mirá. Que se comió un peludo con el Tottenham. Mirá, ¿cuánto terminó? 13. Fuah. Bueno, te lo digo, sí. El señor Gio Van Broekhorst. No, pensé que lo querrías. Yo sé quién es. No, 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 un holandés. Un picapiedra holandés que juega en Barcelona. Un holandés metedor. Zurdo. ¿Qué te iba a decir? No, te iba a decir que puede ser que estés en lo correcto con Immobile respecto a su probable calidad de goleador de la liga. Sí. Porque, por ejemplo, en Galatasaray hay tres grandes nueve para sí. un puesto o dos. Sí. Y se van a ir repartiendo los goles. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos a Osimhen. Claro. A Hugo Osimhen. Osimhen. Osimhen, Icardi y Michy Batshuayi. Y Michy Batshuayi, que está entrando como tercer suplente, pero que entra y hace goles. No es 9-9, pero ha sido goleador toda su vida, Mertens. Claro. Mertens que mete muchos goles también. Que es responsable. Para el otro día nos preguntamos cómo había llegado Osimhen. Bueno, el entre se lo hizo Mertens. Por el Napoli. Claro, claro. Venite acá, que estoy yo, que esto está bueno, está el grupo Buena Onda. Estaba medio en conflicto con la dirigencia de Napoli, así que debe haber mediado Mertens ahí también. Para probablemente, pero él fue como sabiendo que tenía ese amigo ahí. Claro. Y más gente que conocía de la liga. ¿Y jugó con él? ¿No se fue antes? ¿En dónde? Mertens de Napoli. No, tanto antes no se fue. Un año. Llegó a jugar con claro, sí, sí. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, estuve viendo. Yo recomiendo mucho esto. Ah, también ya dijimos que clasificó Galatasaray femenino a la Champions League por primera vez. Un equipo turco también. Nunca se habló de Champions League. Casi nunca hablamos de Galatasaray, incluso. Salvo, bueno, ahora justo. Sí. No, pero Champions femenino. Nunca nadie. Bueno, sí, una vez primera que, vez en la historia. Primera vez en la historia que está un equipo turco en fase de grupo de Champions. Sí, claro. Así que un gran progreso ese. Mucha gente en la cancha, viene muy bien eso. Saben que van hinchada, pero la masculina también. O sea, dejan entrar hombres o así haber partido mujeres. Debe estar acá contratado. Creo que también se espera. Deben estar contratados para eso. No están contratados, no. Es una cosa. Ocurre mucho en Turquía que las hinchadas van. Son costas muy multideporte del club. Ah, claro. Entonces, acá igual es el mismo deporte, ¿no? Sí, pero ¿cómo me entendiste? Multigénero. No, no, porque dice que también van al básquet. Van al vóley, mucho al vóley, mucho al básquet. La misma gente. Algún. Vos estás diciendo que tienen pocos hinchas. ¿Quieres? No, al contrario. Hay muchos. Hay muchos, no pueden ir a todos. Y no llegan, por eso. No todos van a todos. Claro, no todos van a todos. Pero fíjate lo que es el ambiente. Claro, es como acá. Pasa que no los conocemos. Boca vas en vóley, hay gente gritando. A ver, hay que. No, me estás entendiendo. ¿Va? ¿Saben que en Humboldt Boca está en la sendera Liga de Oro, no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa? Que Boca va a ascender. Está cerca de ascender a Liga Oro. O sea, ahora justo empató un partido que no tenía que haber empatado, pero está ahí, es uno de los tres que probablemente ascienda. Uno, tres de los dos, está entre los tres de los dos. O mejor dicho, hay uno que ya ascendió, ahí. Dos más. Hay un lugar para dos que es Boca y Mitre. Mitre un punto arriba, quedan seis partidos. ¿Estuvo alguna vez en este? Jamás. Mira, la gente habla que la gestión de Riquelme institucionalmente es un desastre. Sin saber nada, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pongo en contexto esto, porque digo una cosa y digo la otra. Boca creó el handball hace. Justo creo que en pandemia. Eso ya es un acierto para mí. Cuando. Sí, justo en pandemia, cuando se suspendió el campeonato y bueno, y empezó a nivel, empezó de claro. nuevo. Y el técnico de Boca era Milano. Que era el creador de Dorrego Handball, que es un club muy reconocido de los últimos tiempos, y el técnico de la selección argentina hasta este último mundial, que ahora hasta los Juegos Olímpicos dejó de serlo. Era el técnico de Argentina y de Boca. Y bueno, y está. Yeah. Y las mujeres también andan muy bien, están por ascender, ya están ascendidas, creo, a Liga
Plata, el año que viene va a jugar en Liga Plata. Pero sí, la idea un poco de este FMBAL nuevo, de la dirigencia, era generar un Boca River en el Liga Oro y están a poco de conseguirlo. Mirá. Y en mujeres, calculé también porque claro, armaron un buen equipo con muchas ex jugadoras jugando en primera división que hacen mucha diferencia. Claro. No sé en Liga Plata si le va a rendir. Pero... Bueno, es parecido a lo que hizo el Galatasaray femenino en fútbol, que armó un equipo y ahora está en Champions, porque no es que siempre sale campeón, no es salido jamás campeón. El fútbol femenino no le daba casi bola. ¿Quién era el que dominaba? El único equipo de la historia hasta este año que había ganado, que había sido campeón masculino y femenino, era el Besiktas. ¿El quién? Besiktas. Entonces en italiano. Italiano. Móvil en turco y Besiktas con brasileño, parece, porque como que todas las consonantes tienen. Es así, tremendo. Y después son otros clubes que no que tienen, no juegan el fútbol masculino, claro. Al menos en las primeras. No tienen división. Y hay algunos que son exclusivamente de fútbol femenino. Los que juegan siempre de Diyarbakir, de Gaziantep, son clubes que el escudo ya hay una mina jugando la pelota. Acá, salvo con la UBA, no se daba eso. No se da, digamos. De hecho tuvieron que para promocionar el fútbol femenino, obligar a los clubes de fútbol. Claro, están obligados por Conmebol para poder participar en Copa Libertadores, tienen que tener equipo de primera división. No sé si por Conmebol o por AFA es eso, ¿verdad? Recordemos, pensé que de Conmebol. Voy a contar, no estoy seguro tampoco. Voy a contar algo que no sé si lo dije al aire, sí se los comenté por chat y esto, pero que una liga LGBT que había en Turquía hace pocos años era como el colmo del inclusionaje, donde jugaba el Sporting de Lisboa, el Atlético Dildao, todos nombres así habían puesto en la liga, pero no era que podían jugar solamente mujeres, era creado por la comunidad femenina LGTB. Pero el hecho de no discriminación hacía que también hubiera jugadores varones cis sin inclinación sexual diferente a la que dicta el más pleno en eso. Claro, no era, podía ser heteronormado varón cis y jugar ahí, también jugaban muchos homosexuales. Y no sé si recuerdan que te llegué a contar que en la liga primero fue uno y después hubo tres personas no humanas jugando. Un perro que ataja en uno de los equipos. Ataja, no, pero le hace los goles de ataja. No, es imposible. Es un perro que vuela cada línea de la pelota cerca, se tira y la saca, la muerde. El problema que tienen es para lograr que haga los pases. Son muy malos, entonces patean. No. Y después, a partir de ese. O son muy malas las arqueras, como dijimos siempre. Eso puede ser. El perro está más o menos en el puro. Y después hay otros perros jugando de 5 en esa liga. Hay un par de perros que juegan de 5. Te comen el tobillo. Bueno, eso es mucho más equipo del mundo. Sí, muchos equipos. Pero bueno, esta liga, una cosa espectacular, donde estuvo este hombre de Dinch, el famoso árbitro de Trabzon que lo habían expulsado por revelar su condición gay en cierto momento. Y no pudo volver a... No, nunca. Eso era, un día podemos leer un poco más en profundo su historia. En realidad él le toca el servicio militar. Cuando va al servicio militar le dan la exhibición por homosexual. Y filtran las fotos, ¿no? No filtran las fotos en su caso. Lo que pasa es que lo que le pone el único sello que tenían ahí era de peor, uno que era de discapacidad, enfermo. No, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él vuelve, le tienen que tramitar el alta del servicio militar. Y figura no, dicen, no podés jugar. No te podemos hacer un contrato de referí, porque ahí dice eso. Entonces él dice, bueno, no, le voy a decir la verdad, así no me discriminan. Pasa que yo soy homosexual. Ah, encima, sos discapacitada, le dijeron en Turquía. No,
Entonces, ¿qué pasó? Ahí, primero se quedó todo, la cúpula de Trapson. Era referir en las ligas de Trapson, ¿sí? No era un referir en primera, pero él tenía la... Igual, sí, él quería aspirar a llegar. Que todo la de Cuba, ¡oh, un referir gay! O sea, pensaban que no existían los hombres gay en Turquía. Bueno, ¿qué ocurrió? Dicen, no discriminamos, pero acá dice que estás enfermo, no podés. Entonces empezó a agarrar de eso, él dijo, me están acá cagando por esto, y el tipo hizo un outing tremendo, creo que fue de... ¿Qué es un outing? No, tampoco se iba a decir, que quería no quedar como... Una salida pública del armario. ¿Por qué lo dices así? Incluso porque también una es una figura literaria eso. Pero no, yo no lo entiendo en castellano, boludo. Bien, eso ahí estoy con vos. Él termina diciendo, termina diciendo en televisión, cosa que no sabían ni los padres y eso, pero aparte dice, y hay más referees que son también gay, y hay jugadores que son gay. Y todo el que decían, bueno, todo con una sorpresa. Y en ese momento el presidente de la TFF, la AFA turca, y del comité arbitral dijeron que no, pero casi diciendo que él está enfermo. Ah, por puto. No es por homosexual, pero qué sé yo, así. Se fue pasando eso. Él tenía siempre tuvo un podcast, era podcastero, tenía un programa de radio, en una radio de Trabzon, muy escuchado, donde analizaba fútbol. Le cancelan cuando él da a conocer su... No era un podcast entonces, era un programa de radio. No, ahora tiene un podcast. Pero le cancelaron el contrato de la radio, todo, con lo cual era... tuvo problemas en la casa también, primero no lo querían poner, después todo, sí. No, los padres. Digamos, los padres, los hermanos, después... pasó esto. Él pensó, después de decir por radio, sabía que la familia estaba choqueada y pensó, bueno, ahora mi padre me va a desheredar. Y el padre dio una lección, una sorpresa. ¿La ley permite en Turquía desheredar un hijo? Es un decir. Por eso es vivo, además. Es un decir. Era María. No. El padre lo llama por teléfono. El padre lo llama por teléfono. Un quilombo. Él atiende con mucho miedo, diciendo, uy, ahora me vas a decir de todo. Y el padre le dice, en esta familia, nosotros luchamos. No nos rendimos nunca y ¿Cómo vos te dejaste? Tenemos honor. Así que ahora, si vos querés honrar a esta familia, andá para adelante, seguí con esto y conseguí ser referí, ser gay y todo eso. Conseguí ser gay, le dijeron. Prácticamente ruso. Estuvo bien. Conseguí ser gay. Claro. Bueno, pero nunca pudo volver a dirigir. Él tenía igual la expectativa que cada vez se iba diluyendo por su edad ya. Claro. Pero entonces lo contrató esta liga amateur de Ankara, una liga que creo que se llamaba Liga Arcoiris, o puse ahí, donde estaban estos, el Sporting de Lisboa, el Perro que Ataja. Sí, digamos que esas cosas. Pues está re bueno que cuentes todo sin decir que había un perro que atajaba eso, porque le quita... suena a un torneo de una cachada. No, bueno, pero ahí por ejemplo hay una jugadora que juega en esa liga, que es una de las fundadoras de la liga, que la mina jugaba, la señorita jugaba en uno de los equipos, no me acuerdo en cuál, en un equipo de Estambul, no sé si en Pendik, seguro del lado europeo, y que la echaron cuando se enteraron que ella era lesbiana. Y que el director técnico decía, no. Eso, o sea, acá todas tienen que tener marido, hijo, qué sé yo. Y la echaron y ella medio... Acá todas somos lesbianas. Y ella aparte sabía, veía que le echaban y decía, yo miraba a tres cuartas partes mi compañera y... ¿Quién le dice? Y bueno, pero le echaron a ella. Qué va. Sí, ¿qué hay, hombre? A ver, feliz día, chicos. ¿Qué es? Nos dice Francisco, feliz Día Internacional del Podcast. ¡Ah, espectacular! Y nosotros cagando de frío. Espectacular, vamos a apagar el frío. Y voy a decir esto, que en realidad me vengo desviando hace rato de esto. ¿Qué también estuve viendo? Está bien, muy a tono. Muy a tono. ¿Qué final, Argentino 0, Atlético Tucumán 0. Tremendo. ¿Qué estuve viendo esta semana? Ha ocurrido un milagro para los que seguimos el fútbol de República Turca del Norte de Chipre, que es que ha cambiado el canal que lo transmite.
Y este canal tiene unas transmisiones que son bastante mejores por YouTube, en vivo, muchos partidos, después queda el archivo. Ha perdido antes. No, la calidad antes era muy mala y era muy gracioso verlo por eso. Ahora es un poco mejor, o sea, tienen dos cámaras ya, por lo menos, lo cual decís, no es lo que era ya en cuanto a que antes tenía su magia ver todo el partido en el mismo lugar, pero sigue teniendo cosas graciosas. Y hay... ¿Vos decís que ves fútbol turco, norchipriota, solo porque te parece gracioso? No. Es, hay, o sea, hay... Esperemos que no escuche. No. Con todo respeto, yo defiendo a los jugadores de ahí y todo. Que hay muchos que los discriminan y dicen que es una liga de granjeros, dicen algunos. Claro, turcos, decir, que es una liga de graciosos. Digo que la transmisión tiene cosas graciosas. Y que aparte es todo muy club de barrio. O sea, el presidente de cada club baja de la tribuna y entra y empieza a saludar a los jugadores en el momento. No, de manera distinta. Porque está con una bandera agujereada y bermuda y ojota con media. Qué lindo. Pero bueno, está con bastante calidad el fútbol norchipriota para lo que calidad de, solía de, ser. ¿En YouTube o calidad? No, calidad futbolística. Ah. Están yendo más jugadores cerca del retiro, que ya no pueden estar. O sea, jugadores que otrora fueron de la A turca, que después ya juegan en la B turca, ahora tienen 40 y están allá. ¿Sí? Varios. Está Umar Aminu, que brilló en se abrió un mercado ahí. ¿Brilló dónde? Osman Dispor. Calidad. Perdón. Osman Aminu brilló en el Osman Dispor. Para la gente. Que anduvo bien en Champ. En el que llegó. Sí, es como decir, anduvo muy bien en Chaco Forever en el 82. Sí, claro, pero estamos diciendo, ¿qué podría ser República Turca del Norte de Chipre acá? Es como si dijéramos que una parte de Chubut se quiere independizar. No, podría ser el norte de Uruguay. Con él. Ponele. Y de arquero, y esperá porque hay una gran noticia, este año de Inmen League, que es uno de los clubes más importantes. Creo que el turcómetro hoy está por explotar, es tremendo, y tengo el chat. Ya nos vamos de esto, pero quiero decir que nunca hay que subestimar quién puede estar escuchando, porque yo... Claro. Tengo, aparte, ¿vieron? Lo ubican a Tunjai de Twitter, Bartecki Folun. No, es el mismo de la porra. Es el de la porra, claro, que es Bartecki Folun, que yo lo conozco por Esperanto. Y de repente veo que empieza a postear que estaba mirando la B turca y todo, resulta que es fanático de Turquía. Hablando de Esperanto, está la presidenta de Tefa, sí, en Argentina. Bueno, y él ve la, una vez veo que estaba viendo esta liga también, y sí, nos conocíamos todos los jugadores, todo. Ha vuelto Hasan Pino, que es el mítico arquero de la selección de República Turca del Norte de Chipre, que es el que fue campeón mundial con IFA. Cuando empezaba BSM, cuando hablamos de Gozo en el programa número 3, el arquero de ese equipo mítico era Hasan Pino, que era un tipo. ¿Era campeón ahí? Sí. ¿No sería un Uzbekistán campeón? No. Ahí sí, no, pero la anterior. Y Padaña, después Hasan Pino con 41 años está jugando. Bien. Y capitán y gran figura. No. 5 años más que Messi. Sí. Mirá. Sí. Dice primero Francisco. Es un lío sobre él. Lo consiguió, lo logró. Hablando de sí. Árbitro. Supuestamente sí. Sí, sí, sí. Sí, lo consiguió. Marco dice, el padre le dijo andar para adelante. Claramente no lo aceptó. Claro. Claro. Andar para atrás. Un chiste que estuve a punto de hacer. No, me estás leyendo eso, porque no. En el chat. En el chat acá. César Román dice, feliz día, estimados. Empezamos nuestro podcast con Leandro y otro amigo.
y los mencionamos como inspiración. Bueno, muchas gracias. ¡Qué grande! ¿Quién? Se está Román. Román con Leandro. Leandro es el que nos hizo escribir. ¡Sí, de barba! Pero que nos diga quién sí, es el... Sí, ¿cómo se llama el podcast? Se llama Los Termocuplas. Ah, el programa. Francisco se enseguida se prende y dice upa upa. Francisco fanático de todo lo que es sí. radial y podcast. Y le pregunta dónde se escucha en Twitch. Ah, mirá. Sí. Y lo subirán a YouTube y van a seguir por YouTube como nosotros, dice. Está el operador practicando. Esto es el podcast es el parte principio de la radio, ¿no? Domingos 22:30. Mirá. El podcast es el qué? El punk de la radio. Cuando decís punk querés decir el under. No. Quiero decir el punk. Quiero decir que alguien que va a mirar un podcast y lo mira sí. y ve que no es tan complicado hacerlo, sino que más bien desear hacerlo, tener algo, tener ganas de decir y ponerse a hacerlo también, ¿no? Se diluye un poco. Es el teatro de la televisión. También. ¿En qué pensás, ¿no? Pero y es más accesible. Claro, pero claro. No quiere decir que hay podcast hecho con muy buena calidad. Claro, como no este. Muy buena calidad. Claro. Claro, Francisco, son que se escucha como se puede. Claro. ¿Comenta Francisco eso? O como diría Francisco dijiste. No. Digo que cuando Francisco está se escucha mucho mejor esto. Hoy estamos saliendo bien. Por suerte no estamos teniendo ningún problema con el video, creo que se ve bastante bien. Está buena la calidad del video. Y solamente en HD, porque bueno, es un teléfono. Y mirá, estamos los tres de negro. Sí. Ayuda a la, estamos la cromaticidad. Bueno, ¿qué hora es? Son las 21. Bueno, estamos en la. ¿Hay otras cositas para recalcar que no pueden quedar fuera del programa? A ver. Una pequeña cosa, yo los Pumas este sábado jugaban contra Sudáfrica, habían dado un gran batallón. No habíamos hablado del anterior, claro, hablé de eso. La última fecha de la. ¿Cómo se llama? Rugby Championship. Rugby Championship. Los Pumas jugaban en Santiago del Estero contra Sudáfrica, campeón mundial, ¿no? Invicto ante última fecha, y le ganaron un partido que empezaron perdiendo 14-0, pero te lo iban dando vuelta y ganaron 28-27 de una manera casi heroica. Y por cómo se dio el partido, la cantidad de tries que hicieron los Pumas y todo, jugaban en Sudáfrica la última fecha con posibilidad de salir campeones. Tenían que no sumar ningún punto Sudáfrica, o sea, perder por más de por 8 goles o más. Y no hacer más de test drive. Y Argentina además ganar con por lo menos punto 2. O sea, con 3-3 por lo menos. Pero no salió nada de eso. Perdió 47-7. Sí. Solo eso. Bien. Tremendo. Pero bueno, una picardía que haya terminado tercero. Históricamente le ganó en esta Rugby Championship a los tres. Claro. Le ganó las dos veces a Australia. Le ganó Nueva Zelanda el primer partido allá de visitante, en el infierno de Nueva Zelanda. Exactamente. Y después le ganó a Sudáfrica allá también, en Santiago del Estero. En el infierno de que es el infierno. Es un infierno. Sí. En Santiago del Estero. Y perdió, ayer escuchaba que... ¿Está más cerca Johannesburgo que Santiago del Estero? No. Pero no jugó en Johannesburgo. No, digo, por tirar. No, creo que no, que hay un poco de una diferencia por Johannesburgo en distancia. Jugó, decían, en un... también como si fuera el Santiago del Estero de ellos, en una provincia un poco alejada del centro y más cercana, muy cercana al Kruger Park. Mira, el parque natural. El parque natural zoológico. Sí, protegido, una reserva natural protegida, nada más que con vida africana, ¿no? Le pregunté a Francisco qué pasó, justo me fui a dar un tomate. No pasó nada. Nada. De nuevo, nos estamos jugando frío, ¿no? Sí. Pero, Dios. Jorge tiene el termostato mal. El próximo programa vos venís de este lado. Sí, por favor. Hoy estuve toda la bendita tarde. Yo comparto oficina con dos investigadores que no son de mi grupo, son un grupo. No importa, porque para los que hacen así creo que no importa eso. Un grupo grande. No,
son mi grupo no competidor, sino colaborador, que estamos ahí. Y es gente friolenta. Pero esto no es friolento, yo no soy friolento. Vos pusiste en 21, que ellos son en 21, con el ventilador al mango, pegándome a mí directo. Vos, a vos no te pega. Yo voy ahí, claro, a 30 de septiembre. ¿Qué carajo va a hacer en enero? No, hoy está 32 grados de sensación térmica. Está bien. Hizo. Estaba bien acá. Y vos te pones de lado que no te pega. Sí. Y con una camisa de jean arriba de la camiseta. Ahora voy a ir de una camisa de jean arriba de la camiseta. Ahora no estoy con la camisa de jean. Ahora no, pero estuviste hasta. Claro, claro. Pero bueno, es tremendo esto, o sea, no necesito juntarme con gente que le guste mucho el frío. A mí me gusta el frío, pero me gusta los 22 grados, los 22 grados en este momento. Claro, pero acá cuando te pega el aire, que está puesto en 21, hace 8, acá, donde estoy yo. No, pero claro, porque para llegar a los 21 en el ambiente general este, que es grande, sí, tira justo hacia nosotros... 16 grados para, o sea, bajar desde los... Claro, en realidad no sé si saben que los controles remotos de los aires acondicionados ahora tienen una función, sí, en la cual sensa acá. Sí, sí, sensor nadón. Tenía puesto vos ahí, me hubiese dado a mí, por ahí me pegaba. Claro, si te lo daba a vos, por ahí pegaba menos, porque intenta que haya los grados que le pones en donde está el control. Claro, tremendo. Que si está acá y ahí es más o menos lo mismo. Sí, es más o menos lo mismo. Pero bueno, se le pide. Sensor nadona de Zucchero con polial también, ¿no? ¿Pero por qué pensás que ahí vas a tener menos frío? Acá vas a tener más frío si estás más cerca de ahí. No, pero me estaba pegando directo. Estaba pegando el viento, no creo que ahí pegue, no creo que tengan amplitud tal. El... Wow. Se mueven las plantas. Sí, el vientito. Ah, no, Jorge le pega. Yo le moví con el pie. Ah, me hizo la sensación de Jurassic Park. Sí. Sí, claro. El terremoto en Chile debe ser común. Sí. Sí, sí, Chile es cierto. Se pega en un terremoto. Cuando no se mueve la planta. Claro. Sí, yo tengo un tema, pero es polémico, no lo voy a hacer al aire. Ajá. Pero después voy a contar un tema que tiene que ver con terremotos y otras cosas. Pero no lo voy a decir al aire. No, pregunta algo Marcos. Jorge, sí, Marcos dice, necesito juntarme con gente que le guste mucho el frío. ¿Sigue hablando de la Saray? Dice. Es probable, es muy probable. Sí, 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 sí. Tremendo. Después de este sábado no puedo. Claro. No puedo decir. No puedes rebatirlo. No puedo rebatirlo. Perdón, yo no estuve muy al tanto, pero entiendo que ganaba 3 a 0 y empató 3 a 3. Sí, sí. Ganaba 3 a 0 los 28 minutos del primer tiempo con 3 golazos. Es lo peor. Sí. Controló. Era demasiado, demasiado partido adelante. Sí, contra un equipo que yo lo vi jugar contra. No. Con el Fenerbahce, creo que dije, es un espanto lo que. No, 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 nunca lo viste contra el Fenerbahce ni contra qué equipo. Contra Casim Pasha. Ah, Casim Pasha. Entonces lo vi contra un equipo peor y perdió también. Bueno. Un domingo a la mañana que estaba el pedo. Le regalaron un penal sin sentido que hizo que terminara el primer tiempo 3 a 1. Y después, bueno, ocurrió. La de Barley. Pasaron cosas. La de Barley. Bueno, estamos ya como para ir cerrando. ¿Qué faltaría hablar? ¿Algo? No sé si tenemos algo más en el informe. Informes no hay. Ya avisamos que hay Europa League, que hay Champions, que empieza la Conference League. Recordamos, bueno, si quieren, el miércoles, semifinal de futsal. Perdón, Boca y... No, Boca no. No fue broma esto. River. ¿Juega ahora la semifinal? No, se juega a finales de octubre. Tiene que jugar contra Atlético Mineiro. Sí. Cuyo técnico es Gaby Milito. Sí. River eliminó a Colo Colo. Un ajustado resultado. Sí. Y el otro lado empate en Chile y una victoria 1-0 acá. Acá en el Monumental. Por el otro lado, el sorpresivo Peñarol. Sí. Que eliminó a Flamengo. A Flamengo. Sin pasar zozobra en el campeón del siglo. ¿Y qué viene? ¿Botafogo o no? Y Botafogo, sí. Está por el otro lado. Sí, no. Botafogo eliminó a San Pablo por penales. Sí.
Flamengo, que era una selección sudamericana, sí, más o menos. Tenía muchos uruguayos, sí, ecuatorianos. Sí, tenía el que jugaba en River, ¿no? Sí. Y no, la de la Cruz. Sí, la otra Cruz. Cosa para contar del fin de semana: los 15 minutos de fama de Iker Muñahín en San Lorenzo, ¿no? Hizo dos goles. Quizás quizá 15 goles de muchos más, no sabemos. Hizo el primero de penal, sí, y después dicen que fue un lindo gol. Y se metió a la gente en el bolsillo, digamos. Sí, sí. ¿Qué quiere decir en un país más en euskera? Pensé que no fue palabra, pero no, era simplemente. Oh, no. Claro, sí, ya lo aman. Hay quienes dicen que quiere usar esto como trampolín para terminar en River, de quien es hincha. Sí, sí, pero ya River gana, no lo quiso. Ya gana 1-0 Platense a Racing. ¡Vamos! Un gol a los 2 minutos. Tremendo. De un jugador de Platense. Más negro, ¿eh? ¿Y qué más ocurrió? No ocurrió mucho más. ¡Ah, sí! ¿Vieron quién está complicado de salud? Bueno, hoy nos enteramos del fallecimiento de Dikembe Mutombo, ¿no? Dikembe Mutombo, sí. No, pero hoy deseamos pronta recuperación al Negro Palma. Sí, algo ahí. Tuvo una CV, ¿cierto? Sí. ¿Qué Negro Palma? El Negro Palma. El de Rosario. El de Rosario Central. Ahora, pues está el Negro Palma. No, que no, es tan negro. No. Sergio Víctor Palma. Sergio Víctor Palma. Palma. Claro, no confundir con Sergio Víctor Palma. Claro. Que también tuvo una CV, pero ya falleció. Con Omar. Omar, sí, Omar Palma. 10 de Rosario Central, que después llegó a River, ¿no? Sí. Pero sí, claro. Que jugó en River. Sí, se hizo querido en River. Se hizo querido, pero ha sido mucho más querido en Rosario, ¿no? Es un símbolo, sí, claro, sí, claro. Sí, después dirigió a Central. Claro. También en ese momento. Así que. Y el que no jugó es Vélez, mañana juega recién el puntero. Mañana juega Vélez, el puntero sorprendente del campeonato. Juega, lleva 3 puntos a su perseguidor Talleres con un partido menos Vélez. Vélez cierra la fecha contra Rosario Central, justamente lo que hablábamos. Falta mucho todavía, ¿eh? Sí, es un largo campeonato. No es muy largo. No, pero quiero decir, van. Intermedio, diría. 10 fechas. No, menos. Van 16 fechas. Y son 27. No falta tanto. Pensé que faltaba. Porque te pasa, y a veces me pasa a mí hasta que lo razono. Es un campeonato que no empezó ahora. Empezó antes de la Copa América. Claro. Entonces ya se habían jugado varias fechas ahí. Es tremendo ver que San Lorenzo ganó. Boca perdió y Boca perdió 2 partidos seguidos. San Lorenzo ganó, sí, y todavía está 4 puntos de Boca. Sí, sí. Yo tengo, sí, compañeros que hablan mucho del temor al descenso. Por San Lorenzo creo que están exagerando, pero no sé, habría que ver. Exageran en realidad porque no hay descenso. Claro. Claro. Esa es la peor exageración. Claro. ¿Ya lo quitaron los descensos? Creo que sí, por eso Barraca va un último cómodo. Sí, sí. Sin preocupar. El que sigue haciendo una campaña impresionante es el Deportivo Riestra, que está con los mismos puntos que River Plate, por ejemplo. Mirá. Y que en un partido que jugó íntegro con 10 hombres, y tras ir perdiendo durante todo el partido, incluso por 2 goles, le empató 3-3 a Newell's. Mirá. De hecho, Newell's se puso en ventaja 3-2 a los 93 minutos. ¡No! Y Riestra logró empatarlo a los 96. En uno de esos finales que le encanta a Jorge. Sí, sí. Esos que hay goles en los descuentos. ¿Sabes cómo fue el último gol? No, contámelo. Ah, centro fue el arquero cabecear. Sí. La peinó y se la dejó servida a uno que hizo el gol. Y vamos a verlo. Un arquero que además había comido, creo que los 3 goles de. Terrestre. De Newell's. Ah, de Newell's. Ah, le habían dado mal. Le habían dado mal y la última. Exageran, eso. Obviamente les da. Dio muchos rebotes. Ahí está la última jugada. La peina. Bueno, y se la hace. Está bien, la peina, la peina. Hablan. Vos ves el título y era. Más bien, que había tirado una chilena y. Sí. Pero bueno. Es que en realidad sí, cabecea para atrás. La peina, bien. Sí. Hace lo que hay que hacer en esa situación. Porque como digo yo siempre, y ahí, un cabezazo en el área que viene. No,
de un lateral en un corner, un cabezazo peinado para atrás, es 3/4 de gol. Sí. Y con Ever Banega y Venegas, ¿no? El Momo, sí. Bueno. Yo creo que estamos. A ver si hay algún comentario más. Se sí, sí. Segurita, el negro lo pensé, pero... Pero lo hizo de él, bueno. Es malo. Muy bueno. Listo. Listo el pollo. Siempre no está mal, ¿eh? ¿Cómo? Dale, estornudé en vivo. Cerramos. Se va a mover la cámara, disculpen. Hasta luego. Saludos. Uy, ¿cómo se para esto?